¿Qué tal estáis, chicos? Ya estamos todos duchados en esta casa. Inclusive la perra. Inclusive el coche, que he lavado esta mañana con manguera y la mocha. ¡Pipico! Bueno. Marco. A ver esa cabecita. ¿Está viendo mi dibujo, mi nene? No, mira, 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 ¿eh? No sé dónde está el mando. Aquí está. Hola. Mi amor. Marco. Espérate, que Pugo quiere jugar ahora. Míralo. Pugo sigue mojada. ¡Shh! Espérate un poquito, mami. Espérate un poquito. ¿Sí? Espérate un poquito. ¿Sí? Sí, espérate un poquito. Sí, mi nena, sí. Y él sigue viendo dibujos, aunque no hay sonido. Bobo. ¿Estás pisando a Marco? Oye. ¿Estás pisando a Marco? ¿A bebé? ¿Está haciendo daño a bebé? Y a Mimi, que también se ha bañado con papá, pero sin mojarse la cabecita. Ay, y estamos todos fresquitos. Pero Marco se va a ir ahora mismo a dormir. Porque son las 12 y se ha despertado a las 8:30. ¡Ay, Dios! Mira, se me ha quedado listo el pelo al final, ¿no? Se me ha quedado mal. ¿Lo has planchado y no has hecho nada, no? No, esta vez no lo he planchado. No, pues muy bien. Se ha quedado más liso. Que la última vez. Bueno, jolín, que se te quede así el pelo después de secarte con el secador o al aire, está fenomenal. Bueno, ¿nos vamos a dormir, Marco? Venga. Maki. Maki más. Maki, muñeca. Ole, ole, mi chico. Es que en los dibujos también se van a ir a dormir, ¿lo sabes? Y adiós. Adiós, dibujos. No te gusta un anillo. Estoy muy cansado. ¿Quieres teto? Toma. Teto. Aquí. Un besito a papá. Papá, un besito. No creo. Vale, venga. Mamá. Uy, mi cosito precioso. ¿Vamos a dormir? Venga, dile adiós, chicos. Adiós, Matuxi Fagnanita. Uy, papá, estás haciendo progresos. Hola, mi amor. Hola, mi vida. Precioso. ¿Qué haces, mi amor? Uy, uy. No te pases de la cocina, papá, que tengo hambre. ¡Ay, que se cae! ¡Ay, que se cae el bebé! ¡Ay, que se cae este bebé! ¡Olé, la volterita! ¡Uy, uy, se enfadó! ¡Uy, no, no, no! ¿A qué quieres otra? ¡Uah! ¡Uah!
¡Ay! ¡Cómo mola! Amor, bonito. Venga, para abajo. La cocina que tiene hambre. ¡Oye, con mamá! ¡Oh, me lo como yo! Mira, le pone la pierna para que lo levante. ¡Ay, que me lo como yo! ¿Quieres con mamá? ¿Sí? Oh, pero me lo como yo. ¡Quiero! ¡Guapo! ¡Pichuchi! A ver, ¿cuándo colgamos unos cuadritos aquí? Vamos a hacer algo con Marco, ¿no? O las fotos esas que tenía de pequeño. Me daba mucho cuando era bebé. Pero bueno, ¿se ha despertado mi muesón? ¿Qué está con mamá? Oye, qué cara de felicidad la madre. ¡Ay, qué madre! ¡Puchos! ¡Sí, me sigue! ¿Está ahí? Dale un besito, mami, dale un beso. No. Está muy dependiente de Tete, últimamente. Y me voy a llenar las tetas ahí al canal y se me va a llenar de suscriptores. Anónimos. Ay, vamos a comer, vamos a comer. Mamá, que tengo mucha hambre. ¿Estás comiendo con papá? Claro. Abriendo bien la boca. ¡Qué rico! ¡Qué gustito cuando tiene hambre, bebé! Comía bastante ya, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! ¡Caracole! ¡Cosita preciosa! ¿Está rica la galleta, mi amor? ¿Sí? Se ha comido de postre una galletita. Esta botella la voy a meter en la nevera, que está caliente. Una galletita y una moneda de chocolate. Que estoy por comerme una también, me encantan estas. Mira, Ivy. Ha llegado el paquete, pero lo he roto mal. Ajá, a ver cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De dónde viene? A ver. De China, ¿no? Por si ha tardado tanto. No sé, pero ha tardado un montón. No pone nada. Vietnam. Por pues nada, ya tenemos otra vez cierres. Por fin. Voy a poner uno aquí, donde los detergentes. Que ya veis que aquí había marca de uno. No hay manera de quitar esto, de verdad. O sea, solo con cuchillo, pero si es que si lo doy con el cuchillo, se va a arañar todo el mueble. No hay manera de quitar esto. Le he dado con todas las soluciones, le he dado con Fairy, con vaselina, con... Es que es imposible. En fin, hay que poner uno aquí donde los detergentes. Había que poner uno aquí donde los tuppers, porque me los saca todo el rato, pero como veis aquí no va. Aquí no abre, que es aceite, aquí no abre, que son ollas. Es que es muy raro, pero aquí sí. Aquí es la despensa, aquí abre todo. Y aquí las puertas tampoco están alineadas, ¿ves? O sea, es que si pongo... Bueno, se va a quedar así. No lo van a poder abrir, pero va a ser raro. No sé si poner aquí, no sé qué hacer. Pero lo importante es poner detergentes que no haya peligro. Y aquí, donde el zapatero, porque me saca todo el rato las zapatillas. ¿Verdad? Está listo para bajar. ¿Sí? Venga. Bueno... ¿Qué traes ahí? Joder. ¿Ya suena bien? Pues es que se ha roto sola, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero bueno, andas un poquito, ¿no? Parezco chiquito la calzada. Sí. Marco, ¿qué es esto, mi amor? Mira, mira, está la sandía, ¿eh? ¿Qué es eso? Pero, ¿y esto qué es? ¿Y esto? Ganas de cortarlo, ¿eh? Ajá. Y no tenemos sandía en casa, o sea, que como esté buena... Esta noche... Ay, pues métela en la nevera para que se enfríe. Sí. Me acabo de acordar de que siempre me pedís en los vídeos de que os enseñe cómo cocino yo lo que cocino, y estaba haciendo la comida, que son las 2 menos cuarto, y es la primera vez que voy a hacer fideuá, y pongo la cebolla ahí y digo, hostia, la cámara, lo grabo porque es la primera vez que lo hago,
y a ver si, bueno, si sale la receta o no, pero os voy a enseñar porque es lo que estoy haciendo yo día a día. Me sale o no, vamos a comer. Así que nada, mira, os voy a decir rápido, ¿vale? La receta era, porque lo miro por internet, no he hecho en mi vida fideuá. Es sofreír cebolla, zanahoria, pimiento verde y pimiento rojo, ¿vale? Lo voy a poner ya todo ahí en la sartén y luego vamos a freír el pollo por encima, ¿vale? Yo pongo la zanahoria rallada porque no sé, no me gusta en la comida ver la zanahoria en cubitos. No sé, como que no se queda muy blandita. Como es más duro, así que yo siempre la pongo rallada. Y nada, ahora que tenemos todas las verduras en la sartén, le podemos poner un poquito de sal. Yo creo que la sal ayuda a la cocción. Creo que lo ablanda más. Así que voy a poner un poquito de sal. Voy a poner sal gorda, ¿vale? Porque me he quedado sin sal, me queda muy muy poquito, entonces no me va a dar esto para toda la comida. Así que ahora al principio voy a poner sal gorda, ¿vale? Luego, si veo que falta muy muy poquito al final, pues voy a echar de la fina. Las verduras se están pochando a fuego lento. Lo que voy a hacer es estos dos tomates, pues mira, aprovecho que tengo tantos tomates que no sé qué hacer con ellos para no poner tomate frito, y voy a pelar estos dos tomates y me los voy a meter en la trituradora y los voy a triturar, ¿vale? Porque hay que poner 100 gramos de tomate triturado. Añadimos ya el pollo a la sartén y lo dejamos sofreír hasta que el pollo pues se quede blanquito, para que se sofría bien como 10 minutos, yo creo, porque al hacérselo a fuego lento va a tardar algo, ¿vale? Se me acaba de olvidar que no he puesto ajo, así que voy a picar un ajo. Un ajito voy a poner, ¿vale? La receta es para 4 personas, esto, ¿vale? Y ponía como 3 dientes de ajo, pero me parece muchísimo, así que yo voy a poner uno. Yo siempre pongo menos ajo que la receta. Ya está el pollo casi hecho. Y vamos a echar un poquito de pimentón páprica, ¿vale? Dulce. Voy a echar un poquito. Y también lo sofreímos, ¿vale? Lo dejamos sofreír un ratito. Ahora, después de todo esto, vamos a echar el tomate triturado. El tomate era como 100 gramos, pero ya sabéis que yo en la cocina, al menos que sea postre, no peso nada, vamos, todo ojo. ¿Qué soy así? No sé por qué no puedo, tampoco es que tenga una báscula de cocina, que lo mismo me tendré que comprar, ¿eh? Pero, por ahí. Añadimos el fideuá. A ver, tengo este, lo tengo desde hace muchísimo tiempo. 6 minutos de cocción suave, yo creo que lo voy a poner 6 porque no me gusta al dente. Y lo que hay que añadirle ahora después del fideuá, claro, es el agua o el caldo. Yo como no tengo caldo, no me gusta comprar caldo, por cierto. Entonces pues voy a poner agua y le voy a poner una pastilla de esta de caldo de pollo. Vale, nada, si os interesa la receta entera, que os voy a mandar la foto de, vamos, del video que yo he visto, para que tengáis en cuenta los ingredientes y cuánto es la cantidad de cada uno, ¿vale? Mira, ya está sofriendo. Vale, voy a poner la fideuá. Siempre añadimos agua caliente, ¿vale? Si no tenemos caldo, porque fría yo creo que le corta la cocción. Entonces, esto es 300, 330 que tiene el biberón. Y ahora
Se supone que hay que añadir unos 300 más. La receta pone también ponerle un poquito de colorante, ¿vale? Yo había sacado ya un sobre de estos de colorante para la paella valenciana, pero yo creo que al final no voy a poner, porque esto ya tiene bastante color. Encima, ese colorante que tengo yo es con azafrán, porque es para la paella y yo no sé si le vale muy bien a la fideuá. Así que la voy a dejar tal cual porque tiene de sobra, color de sobra, vamos. Ahora pues voy a poner el sobrecito este para que le dé saborcillo, que aunque esto es, pues es malísimo, o sea, es que este caldo, a mí me decía mi madre que estos caldos no son nada sanos. Mi madre ha dejado de usar caldos así en pastillas y en polvo para las comidas y siempre me dice a mí también que lo haga porque dice que no son nada sanos y tiene que tener razón, ¿no? Está muy buena. ¿Sí? Una prueba. A ver, ¿plantita para ti? No. ¿A ti te gusta más al punto? No es blandita, ¿eh? ¿No? No. Está bueno. Está muy bueno. Ya, pues el pollo se ha hecho muy bien. Yo pensaba que el pollo no se va a hacer en tan poco tiempo. ¿Cuánto tiempo ha estado? ¿Media hora? No, qué va. 20 minutos. Bueno, entre la una y la otra que se han sucedido todo mientras, le ha dado tiempo. Pero con agua y fideuá ha estado 8 minutos. Está buena, ¿eh? O sea, muy buena. No es un plato wow. No, pero está muy buena. Pero está buena, se puede comer, vamos, de vez en cuando, una vez a la semana o un domingo. Buena pinta tiene. Está sabrosa. ¿Qué tal? La primera sandía de la vuelta. Chicos. Tienes pipitas negras. ¿Por qué no las has cortado en triangulitos? No sé, porque me dan ganas de comerme así. La del campo me la comía así. Mira, que estamos acostumbrados a sandías con mucho sabor. ¿Y eso es malo? No, que a ver qué tal sabe esta. Está buena. Pero está mejor la Mercadona. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿En serio? No está muy dulce, pero está hecha, ¿eh? Cuando la corté, hacía... Como cuando se rompe sola. Entonces le falta un poco. ¿En serio? Sí, seguro. A ver. Fíjate que está más rosada, ¿no? No es tan roja. Claro. No sé si se ve bien por la cámara. Ya le falta. ¿Sí? No está madura el todo. ¿No?